En 1952 nació un vehículo concebido originalmente para el campo, el rastrojero. Sus nobles prestaciones como su buen precio lo convirtieron en el vehículo nacional de mayor popularidad, a tal punto que se fabricaron más de 139.000 unidades hasta el fin de su producción en 1980. El rastrojero es un ícono de nuestra industria nacional. Es inoxidable. Sácale el alternador que le vamos a cambiar los contactos. Muy bien. ¿Es como un cebador? Este, claro. Esto va a medir ahí. Ah. Para purgarlo. Sí, sí. Mucho, poquito y nada. Mucho es lo que carga, poquito lo que cuesta, nada lo que consume. Llena el tanque cada 1000 kilómetros. Y yendo a pie resulta tan económico. Así es el rastrojero diésel. El rastrojero se fabricaba en IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, un conglomerado de fábricas estatales ubicadas en la ciudad de Córdoba. IAME era dirigida por el brigadier mayor San Martín, quien además fue ministro de Aeronáutica. Juan Ignacio San Martín es nieto del brigadier y trabaja en la fábrica que dirigió su abuelo. Esta fábrica tomó la decisión de fabricar autos nacionales a raíz de una reunión que tuvo el general Perón con los fabricantes de Chevrolet, Ford, los grandes fabricantes del mundo, que le comentaron de que la Argentina todavía no era un mercado apto para fabricar aquí automóviles. Ellos traían y armaban autos, pero no fabricaban acá. El brigadier San Martín, conociendo la tecnología que había en esta fábrica y la capacidad de nuestros ingenieros, ofreció al general Perón el producir automóviles en esta fábrica. El director del Instituto Comodoro San Martín, el subdirector ingeniero Tarabella y el comandante Paradero Malcolm, disponiendo la diaria labor. Para darnos una idea de la importancia de esta fábrica criolla, asistamos al momento en que el personal abandona las tareas. Toda clase de vehículos es utilizada para retirarse a sus hogares con la satisfacción del deber cumplido. Fue el producto de la utilización de unos tractores que había importado el país, que se llamaban Empire, y cuando se le colocaba un arado se volcaba hacia atrás, aplastando el conductor. El gobierno nacional decidió pedir nuevamente estos tractores que habían sido distribuidos y los estibó en el puerto de Buenos Aires, en un galpón. Raúl Gómez es considerado el padre del rastrojero. Ingresó a IAME siendo muy joven y se hizo cargo del proyecto desde su comienzo. Como comenzó la construcción del Incitec, parece que Perón lo desafió a San Martín y le dijo: "Che, petizo, a ver qué sos capaz de hacer con esos tractores que hay allá". Y mandó uno a Córdoba. Había que hacer un camioncito. Y había que elegir a quién le daban el trabajo, que no lo quería nadie. Un viernes a la tarde llegó San Martín, me mandó llamar y me dijo: "Ingeniero Gómez, ¿se anima a hacer un camioncito con ese tractor?". Y yo, a los 28 años, ¿qué le iba a decir? Que sí. El primer rastrojero tiene un chasis de acero y un motor Willys Overland naftero de los tractores Empire con 3 velocidades. Amortiguadores delanteros tradicionales y amortiguadores traseros de elástico. Cabina simple y guardabarros amplios para evitar la acumulación de barro. La caja de carga está hecha de madera con detalles de herrería metálica y tiene una particularidad. Se abre desde sus 3 lados.
el pedido de San Martín fue para el campo. Por eso tiene todas esas formas lisas que no junten tierra. Los guardabarros son para proteger del barro. No es para darle forma aerodinámica ni cosas por el estilo. Se trató de hacer todo funcional. Y fueron 67 días y 67 noches. ¿Este es el ajuste fuerte? No, déjalo porque tiene que salir gaso y después cuando lo pongamos para purgarlo. Déjalo así. Yo tenía 17 años cuando a la vuelta de mi casa había un mecánico de la Escuela de Aviación que me buscó para que le ayude. Cuando cerró IME, me fui a trabajar solo. Le puse un taller. Todos los clientes de la concesionaria venían a donde estaba yo. Así que yo los atendía, les seguía haciendo el servicio, el mantenimiento, todo. Casualmente estaba en esos momentos terminándose los prototipos de los Institec, cuando se terminó el prototipo del rastrojero y se decide la fabricación en serie. El rastrojero no nació como un vehículo diésel. Había casi 2.500 motores de estos tractores, que era un motor naftero. El hombre de campo utilizaba tractores y utilizaba cosechadores que andan con gasoil. Entonces, el complemento del vehículo utilitario con motor diésel era muy, muy cómodo. Félix Sanguinetti fue el encargado de elegir el motor diésel que sustituyó al naftero de los tractores Empire. Además, fue director de la fábrica de automotores hasta su cierre. Yo manejé el primer rastrojero Borward Diesel y manejé el último rastrojero Diesel. Quiere decir que mi vida estuvo vinculada a la vida prácticamente del rastrojero. Se me designó, junto con Ingenio Gómez, para que la fábrica de motores decidiera en análisis de los motores que se iban a usar. Y de los tres motores se decidió por el motor Borward, el cual le hicimos muchas pruebas. Y una de las razones que hizo que la balanza se inclinara hacia ese lado fue la oferta de la Borward de hacer una planta de fabricación de motores en Argentina, cosa que concretó y se convirtió en el proveedor exclusivo del rastrojero. Esta bomba inyectora son como el motor, ¿viste? Los primeros motores eran alemanes. Borward. Las bombas Bosch. ¿Y eran buenas eso? Eran muy buenas, porque la gente a veces ni se enteraba. ¿Viste el Héctor, el que tiene el rastrojero colorado? Sí. Me decía que el rastrojero de él no tenía filtro de aceite. Jamás le había limpiado el filtro. Y seguía andando, ¿viste que lo tenía bonito? La segunda generación de rastrojeros sufre grandes modificaciones. Su carrocería se fabrica íntegramente en acero, en donde la cabina y la caja están unidas. Se construyen con motores Borward e Indenor y tienen cuatro velocidades. También salen versiones con doble cabina, con caja de madera y otra con cabina y chasis solamente. Es un vehículo muy noble, muy simple, muy rudo. El hombre de campo, con sus conocimientos de mantenimiento de un tractor, podía perfectamente mantener el rastrojero. Trabajó en IME hasta su cierre en el año 80, justamente en la parte de publicidad, era el encargado de ferias y exposiciones. El rastrojero en sí, siempre, desde su nacimiento hasta el 1980, fue líder en lo que es el segmento pick-up gasolera. Nosotros teníamos el mercado casi el 80%
de venta. Después venían todas las otras marcas, tanto Ford, Fiat, Renault, Citroën. Era un vehículo que se adaptaba a las rutas nuestras, porque fue creado justamente, ¿no es cierto?, para nuestras rutas. Cosa que no fue lo mismo cuando vinieron las primeras pickups extranjeras acá. Esa fue una conversación con San Martín, cuando ya estaba en marcha la construcción, que me dice, ¿ya pensó el nombre?, me dijo. Le contesté, bueno, usted dijo que había que hacer un camioncito para el campo. Si va a andar por el campo, va a andar en el rastrojo, es rastrojero. De acuerdo. Así fue como se definió. A los 2 días ya estaban las plaquitas hechas, colocadas. Y primero tuve el rastrojero modelo 62. Lo tuve 30 y pico de años. Me acuerdo que ese rastrojero me costó 320 pesos en ese tiempo. Y después compré esto. Lo compré cuando estaba el mercado viejo ahí. Y eso lo cosechamos un día antes y después embolsamos todo acá en las casas para que vaya bien limpiecita. Así que de acá yo me voy a veces a las 10:30 hasta las 2 de la tarde que se vende. El dueño que lo tiene ahora es el hijo del primer dueño. Entonces, cuando el padre se puso viejito, estos tipos, en vez de venderlo, lo reciclaron para conservarlo. Y cuando él me cuenta que cuando el padre lo ve, lo toca y se le caen las lágrimas porque se recuerda de la historia del vehículo, ¿viste? Eso es lo que tiene de bueno. Con eso los críos. Exactamente. Bueno, vamos a llevarlo para allá, así lo colocamos. ¿Lo giramos así? Tira como te parezca. Bien. Pasa nada más. El rastrojero empezó a caminar una historia muy, muy interesante, muy rica, sobre todo por la aceptación que tuvo y por la adaptación de este vehículo rural a tareas urbanas, como fueron los fleteros, por ejemplo. Uno ve todavía en algunas ferreterías, en algunos corralones que se sigue utilizando. Yo digo que son abuelitos que no se pueden jubilar porque siguen dándole de comer a familias argentinas a través de su trabajo diario. Y si usted estudia un poquito la idiosincrasia del usuario, del rastrojero, lo considera prácticamente no un vehículo, sino un familiar más. Rastrojero es el único vehículo que es netamente nacional, argentino, motor argentino, materiales argentinos, proveedores argentinos, porque no se provenía de nada del extranjero, así que era el vehículo nacional 100%, desde su proyecto hasta su finalización. Fíjate allá. Ahí está bien, bien. Bueno. Pasa. Téneme la cadena para que no golpee. Sí, pero así no le pega al guardabarro. Bueno, sí, ahí está. Vos guíalo
¿No necesito venir más acá? No. Tenelo ahí medio por el lado. Sí, hay que venir un poquito por acá. Yo tuve un rastrojero modelo 72. Lo tuve como 10 años. Hacía flete con ese rastrojero. Iba al mercado, iba al centro. Después entré a FIA, a Matterfer. Iba a Matterfer con el rastrojero. Después me compré otro más, un 66. Entonces iba una semana con uno a la FIA y otra semana con otro. Y me decía, mira este gringo, tiene dos rastrojeros. Nunca me dejaron de a pie. Creo que lo único bueno que hizo IME en esta Argentina es fabricar los rastrojeros. Pero tienen que volverlo a fabricar las cosas nacionales, que no reneguemos más con cosas de otro lado. La Asociación Cordobesa de Volantes autorizó la participación de los rastrojeros en las carreras de regularidad como producto nacional para que hubiera alguna participación. Nos inscribimos con Sanguinetti, el cronometrista, Casasola era el mojonero, el que iba cantando los lugares, y yo era el conductor. Con este equipo competimos durante el año 53, 54 y parte del 55. Competíamos contra automóviles, sé que. De curiosidad, yo me fui al club donde estaban, creo que era el Club Talleres, donde estaban haciendo el recuento de todas las planillas. Y cuando lo pusieron en un tablero, yo empecé a buscar desde abajo. Y me pegué el susto porque estábamos primero, habíamos ganado. Y como ganamos la Copa como debutante, como vehículo nacional, como en varias copas, nos sacó la foto del diario La Voz del Interior. A mí yo todo lo que he conocido, lo poco que puedo haber conocido, lo conozco gracias al rastrojero. ¿Viste? Pues yo he viajado por todas partes con mi rastrojero. ¿Viste? Yo crucé la cordillera, fui a Chile, fui a Bolivia, fui tres veces al Paraguay, a Misiones. Ha sido hogar. Cuando nosotros viajábamos, dormíamos ahí, en la cúpula. No te deja pata nunca. Ni en el barro, porque no tiene electricidad, vos podés pasar por el agua, podés hacer cualquier cosa con el vehículo. ¿Quieres que tenga las cadenas? No, deja. Porque, viste, esta cadena como es larga, sí, te encaja por todos lados. Sí. Cuando quiera tocar la polea, avísame. Hay toco algo, Ahí está, bien, para que vaya. Cuando yo era chico, esta era la pica del momento, ¿no? Y actualmente me parece una buena herramienta de trabajo, noble, robusta, económica, y no tiene tanta electrónica como los vehículos nuevos, que son mucho más confortables, pero que a la hora de arrimarse un taller, los gastos son mucho más onerosos también, ¿no? Se porta demasiado bien, gracias a Dios. No tiene por qué portarse mal, tiene todo nuevo, pero todo original, o sea que es industria argentina, ¿no? Jugamos con ventaja en ese aspecto, ¿no? Porque lo que se hacía antes se hacía bien. En
En el año 73, nosotros teníamos una ensambladora en Uruguay. Exportábamos a Chile, a Bolivia, a Perú. Íbamos a poner una planta en Cuba. Llegamos a 12.000 rastrojeros anuales. Y ya después, con la dictadura, se bajó a 6.000. Cada dictador que llegaba a la Argentina quería cerrar la fábrica. El rastrojero fue el producto más fabricado a lo largo de los años en la fábrica. Sufrió en carne propia los vaivenes de la política argentina. Luego de la Revolución Libertadora, IAME pasó a llamarse TINFIA y en el año 1967 se creó IME, Industrias Mecánicas del Estado. La fábrica de automóviles dejaba de depender de aeronáutica para estar bajo la órbita del Ministerio de Defensa. La creación de IME estaba pensada para liquidar lo que era la fábrica de auto y todo demás. Con ese solo pensamiento nos hicieron fracasar diversos intentos de afiliación con otras firmas extranjeras. La relación más cercana era con la pickup Ford F-100. El rastrojero diésel en segundo término y estas modernas unidades de automóvil rastrojero en sus distintas variantes, como así también en los utilitarios y rastrojeros automóviles y rastrojeros ambulancias. Cuando se estaba produciendo ya la unidad número 50.000, empezó a competir fuertemente con la fábrica norteamericana Ford, que era proveedor de utilitarios en nuestro país. Empezó a hacerle sombra, digamos. Y estas empresas multinacionales, cuando ven afectados un poco sus intereses en estos países periféricos, empiezan a ejercer presiones sobre determinados puntos estratégicos, que fue lo que ocurrió con nuestra fábrica IME, lamentablemente. Hoy te viene del extranjero cualquier vehículo y le ponen cualquier precio. Nosotros regulábamos el mercado, cosa que al cerrar la fábrica, que la cerró Martínez de Hoz y el dictador Videla, por orden de la Ford y de la Volkswagen, para poder entrar en el mercado acá. Y vino el decreto directamente. El día tal cesa la producción, el día tal se liquidan los proveedores, el día tal se da de baja todo el personal, el día tal se, en un término de un mes se tenía que terminar todo. En marzo de 1980 se cerró definitivamente la fábrica, salió la última unidad de ese día, un rastrojero amarillo, se dejó a 3.000 familias sin trabajo. Se dejó un desarrollo de un vehículo nacional que seguramente si hubiera llegado a nuestros días estaría compitiendo con los productos extranjeros como son los japoneses o los grandes fabricantes de utilitarios del mundo. Cuando se produjo el cierre de la fábrica se nombró una comisión liquidadora que estaba encargada de rematar, digamos, todo lo que quedaba, todas las instalaciones de esta fábrica, que realmente se vendieron como chatarra a un precio muy bajo. O sea, cada día que se cerró la fabricación del rastrojero, cuando está el personal, parte del personal de la fábrica, acompañándome con el jefe de producción, este es el mismo vehículo, cuando se puede apreciar más bien el vehículo en sí. Ese es el final, ¿no? Y el final no es final porque todavía andan los vehículos dando vueltas.
tendría que ser un orgullo, y para muchos debe ser, ¿viste? Un orgullo de que sea industria de Córdoba. Sigue la gente conservando su rastrojerito, pasándolo de mano en mano, sigue dándole de comer a la gente. Los fleteros, los verduleros, los hueveros. Yo tengo muchos clientes, ¿viste? Que se las rebuscan con el rastrojero. El rastrojero no hay nada que decir. Hay que sacar el sombrero. Este es un bichito que anda de mí. Ya, estamos viejitos yo y el rastrojero, así que vamos a ver qué hacen. Quise ver todavía cuántas picas vendidas en el año 80 quedan andando por la calle todavía, en comparación. El rastrojero es un ícono de la industria nacional. Aún hoy es sinónimo de trabajo. Es nuestro. Es inoxidable.